¿Qué vaina? Bueno. Bienvenidos. Entonces, comienzo de nuevo. Que bienvenidos todos. Estaba hablándoles acerca de la idea de que de que estos medios, como lo es el los webinar, las transmisiones en directo, las videocharlas que se pueden hacer por las distintas plataformas que ahora ya tenemos, porque no solamente YouTube, sino que está Facebook, Facebook Live, el mismo WhatsApp, ya está permitiéndose charlas hasta, creo que hasta de más de ocho personas, o hasta ocho personas en simultánea. Podemos formar pequeños grupos y hacer tertulias, ¿cierto? El, eh, el caso también de que, dada la situación de la pandemia, pues que nos hemos visto mucho más limitados, ¿cierto? A que... ¿Qué oigo? Tengo el hijo por acá como que se dio cuenta de que no tenía audio. Bien, entonces, que con motivo de la situación actual, no lo llamemos pandemia para que no sea tan, tan negativo, sino que esto nos ha llevado a, a que nos sintamos o que estemos mucho más limitados de lo que teníamos, sobre todo en algunas zonas del mundo, donde por razones de economía, por razones de circunstancias, pues estábamos, digamos que más limitados que otros. Entonces eso nos ha llevado a que, como latinos, seamos muy recursivos. De hecho, lo somos, por naturaleza lo somos. Pero cuando comienzan a llegar las cosas con facilidad, nos vamos haciendo un poquito cómodos y, y cerramos nuestra mente, ¿cierto? Ante la, la necesidad, ante las, las mmm, situaciones contrarias o adversas, es donde nos lleva, nos lleva, nos lleva es lo que nos lleva de modo positivo a que reaccionemos y entonces pensemos en cosas que suplan esas necesidades. Y yo vengo hablando, por ejemplo, del caso de, de las herramientas que podemos implementar cuando no tengamos la facilidad del acceso a herramientas profesionales o sofisticadas. Ya hemos hablado del caso de, de sí. los osciloscopios, hemos hablado del caso de fuentes reguladas, controladas por corriente, por voltaje, que eso se puede implementar ahora, digamos que de manera artesanal o casera. El caso de tener fuentes de calor para hacer micro soldadura, para hacer reflado, para hacer eh, incluso reballing, se puede hacer con, con lo que tenemos a nuestro alcance. Yo le, alguna vez les mostré conseguir temperaturas especiales o más elevadas que la de un cautín, o como complemento al cautín, una simple bombilla, ¿cierto? Eso, eso los, se los mostré alguna vez. En fin, y la otra idea es de que lleguemos al punto, como ustedes ya están en un nivel que yo considero que es superior, compañeros, permítame mmm, orgullecerme de eso, que, que creo que he hecho un aporte en estos últimos este último años, sobre todo, un aporte en el cual ustedes han podido elevar su nivel de entendimiento y su nivel de, de conocimiento. Entonces, qué bueno que llegáramos con estas charlas a un punto en que podamos interactuar un poco más. Estoy tratando de que no hable tanto, sino que entre todos podamos interactuar y llegar a, a muy buenas conclusiones y que ustedes lleguen a compartirnos sus propias experiencias. Vamos a ver, dependiendo de lo que vaya surgiendo. Vamos a ver si establecemos una forma de que alguien que quiera hacer un aporte lo preparemos debidamente y podamos hacer o una grabación o hacer un enlace con algún otro medio y poderlo eh, traer aquí al, al webinar. Todo eso es posible y qué bueno que, que a ese punto y a ese nivel llegáramos todos. ¿De acuerdo? Creo que les guste la propuesta. Por acá estoy viendo gente muy conocida como el... El amigo Sebastián, eh, Modesto, Miguel Ángel, Robinson Cuadrado, Carlos Herrera, Richard Marlon, José Ceballos, Darwin, Darwin Valereso desde Machala, Ecuador. Y por ahí había otro que también que me ha comentado que posiblemente se conectaba. Reinaldo, en fin, son muchos los que realmente han hecho de que yo cada vez me pula un poquito más y me preocupe. Bueno, no me preocupe, me interese en, en irme eh, perfilando incluso. Ustedes son los que han hecho que yo cada vez sea un poquito mejor como profesor, ¿cierto? Y sus inquietudes, sus motivaciones, sus comentarios, que la gran mayoría, un 99%, son positivos, pues me motiven a, a continuar con el ánimo que que cada vez llego. Hoy le cuento que hoy tuve una jornada muy larga, hoy incluso eh, inquieto por las clases que estamos recibiendo, o que estoy recibiendo. Sí, estamos recibiendo un grupo de, los de funcionarios de la AeroCivil acá de Colombia, aprovechando la situación de estar en casa, entonces nos tiene pues estudiando muy buenos temas. Es una información que hay que gran parte también les puedo compartir en la medida que se vayan dando las circunstancias, porque hay muchas cosas que yo veo que son prácticas para todos nosotros, entonces no me voy a quedar con ello, con lo que yo sé que les, que les va a servir. Bueno, paso después de, de los saludos a considerar el tema que había anunciado para hoy. Aquí lo vimos, pero yo quito el video y lo volvemos a ver que es conexiones, aquí creo que lo están viendo, conexiones de los LED, serie o paralelo. Esta parte es muy importante que, si no todos, la gran mayoría, entendamos, yo diría que la perfección, porque de ahí da para, para muy buenas conclusiones, para muy buenos y confiables diagnósticos. Y para ahorrarnos mucho trabajo, como veníamos hablando o como hablamos en los últimos minutos del de webinar anterior, de hacer desarmes del baglay, por ejemplo, o de tener que manipular de manera innecesaria el display, que es tan delicado en, de manipular. Cuando, cuando nos toca manejarlo, así tengamos herramientas apropiadas y tengamos un sitio apropiado, confiable, donde depositar. El display, mientras hacemos la reparación, no deja de ser un riesgo el que esté por ahí expuesto a que caiga algo de arriba y, y nos dañe la, el trabajo y nos meta en un tremendo problema como es tener que pagar prácticamente un televisor. Entonces estábamos hablando acerca de que el sistema que han venido utilizando los diseñadores de los backlight LED Difiere mucho de un televisor a otro y puede diferir mucho de un televisor a otro, incluso dentro de la misma gama de televisores y la misma marca. ¿Sí? Y hablábamos de si están en serie o en paralelo los diodos LED. Y un detalle que me parece muy relevante, diría yo, es que pudiéramos engañarnos con el voltaje que nos indique la fuente. O el diagrama que entregue la fuente o el inverter. Y en es esa parte entonces donde me quiero centrar en esta primera sección de, de la noche. Por ejemplo, voy a preguntarles: ustedes han notado que en algunos diagramas, por ejemplo, nos figuran ciento por decir algo, 170 voltios. Entonces es cierto que la mayoría tendemos a hacer el cálculo de cuántos LED hay dentro del baglay. ¿Es así o no? Por favor me, me responden ahí mientras yo voy buscando unas imágenes que quiero compartirles. Si no me han entendido la pregunta, se las vuelvo, se las vuelvo a hacer. Mientras tanto, voy a ir buscando unas imágenes que les quiero compartir para ir desarrollando el tema. Muy bien. ¿Y qué cálculo hacen? Por ejemplo, ahí me está diciendo David, Barrios que sí, Sebas también dice que sí, Fernando dice que también es así. Y Marlon dice que de acuerdo con eso. Sabremos qué voltaje más o menos son los LEDs. Ajá. Mervin también lo dice. Entonces hacen la cuenta de cuántos de cuántos LEDs son y cuántos de voltaje de cada LED, de acuerdo. Bien, vamos a ver si por aquí encuentro. Uh -huh, uh -huh. Bueno, como que no lo tengo acá. Hay un diagrama que yo les he compartido varias veces de un televisor LG. Les que, como estuve <coughs> desde muy temprano, desde muy la madrugada, levantado, y hoy estudiamos de largo, desde las 8 de la mañana, desde las de la mañana hasta la, casi las 1 y media de la tarde, terminé agotadísimo. Y me estaba cogiendo la tarde para, para venir a preparar, <coughs> o me cogió la tarde en realidad para venir a preparar el material que les iba a compartir. Pero ya creo que lo encontré, compañeros. Ya lo voy a compartir a través de, del escritorio. A ver los últimos comentarios. Merv dice personalmente me llevo por el diagrama. Lo que pasa es que con el diagrama no siempre lo tenemos a la mano. Y yo quiero centrarme en esas situaciones que son, son más complejas. Cuando yo tengo el diagrama, pues es como tener una brújula. Aunque los diagramas ahorita son muy, muy poco informativos. Son muy llevados a los bloques, a, a, muy resumidos, porque los diseñadores de esos diagramas asumen que nosotros ya entendemos todo eso y es donde resulta que resultamos con vacíos, con, con, con lagunas. José Ceballo dice es correcto y nos damos cuenta que la suma no concuerda. Ese es el punto. A eso quiero llegar. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué no concuerda? ¿Sí? Para que hoy nos llevemos a ese tip. Eric David dice, profe, sus cursos tienen electrónica básica. Estoy, estoy instalando una nueva página con electrónica básica, pero aplicada a la reparación, no centrada en cómo yo chequeo una resistencia, cómo chequeo un transistor, sino más, más eh, enfocado a la, a la práctica. Obviamente con eso basta para sacar muy buenos muy buen entendimiento, ¿sí? Pero no tan no tan técnico, digámoslo así, sino más bien práctico. Buenas noches, profesor Gerardo Herrera de Chile. Hay un brasilero de Santos, Iván Lobianco, bienvenido. Seguramente entiende algo el español o quizás entiendas el español sin dificultad. Buenas noches, a ver qué más, Alejandro. Yo también miro los cables que lleva y aún así es difícil porque a veces están en otra conexión por dentro. Sí, señor. A todo eso es que yo quiero que, que digamos, tengamos una idea más acertada de qué conexión posiblemente haya dentro del backlight para que si a mí me da una, una medición antes de desbaratar me da una medición como extraña yo estoy, yo estar, ustedes pueden estar seguros de que amerita hacer el desarme del, del backlight y manipular el display que es una de las cosas que yo sé que es muy delicada y que de hecho les advierto el que no haya desarmado un un backlight donde tenga que retirar el display que son muy pocos los que digamos vienen así con, ese, con esa estructura sino que siempre nos toca retirar el, el display y es la parte delicada de esta, de esta función entonces es lo que quiero como aportar para que estemos en lo posible 100% seguros de que definitivamente me toca desbaratar desarmar el backlight para entrar a repararlo o confirmar que realmente está dañado pero que si no pues que podamos contar con, con alternativas, con argumentos que nos digan no es, no es problema del backlight no hay necesidad de desarmarlo aunque la gran mayoría de las veces la falla no es tanto del inverter o de la fuente sino del de la conexión de alguno de los LED o todo, toda una tirilla de LED Permítame un minutico. Bueno, estuve recostado un rato y me levanté afectado de la garganta. A ver, ¿qué más entonces? Al, Alfredo Rodríguez pregunta, ¿es correcto medir voltaje con referencia? a GND. el LED no estará al LED no estar aterrizado directamente no deberíamos de tomar el voltaje entre el positivo y el negativo. Para allá voy, precisamente para ese punto es que voy. Porque como dice Alexis Guerrero, casi nunca coincide el voltaje de la serigrafía en la fuente con el voltaje que mide el multímetro, así que no es tan seguro hacer cuentas de los LED que podrían haber en el backlight. Muy bien, entonces vamos a a los hechos comparto el escritorio y nos vamos al diagrama esperemos que salga en el monitor y continuamos les comenté de que eh, ahorita me di cuenta rápido de que no tenía audio que tenía apagado el micrófono porque estoy utilizando más el chat como monitor porque a través del chat es que ustedes me anuncian que me informan de que hay problemas, cierto. Bueno, voy a estar retirando yo porque tapo la mitad de la pantalla. Y ahora si sí nos vamos al diagrama. Voy a ir descendiendo para llegar al manual como tal. Este es un televisor LG, el, el, el video. El, Perdón, el diagrama y el manual completo. Lo he compartido varias veces. En los anteriores webinars está. Pero si alguien lo necesita, me lo, me lo solicita. Es un LG que vino con tarjeta única. Lo tengo acá. Lo tengo con pantalla quebrada. Y la tarjeta la uso mucho. El, con el backlight he estado haciendo experimentos. Pero lo interesante de esta... De este manual es que incluye la fuente y entre otras la fuente del el inverter. ¿Sí? Aquí lo veo que está marcado. Estas es son esta es las marcas que en alguna ocasión las, las dejé. Entonces observen, observen compañeros el siguiente detalle. Vamos a maximizar un poco. Vamos a correr a ubicarnos para que nos deje visible y de buen tamaño, los que estén en celular, la información que tenemos aquí a la vista. Entonces, de hecho en este recuadro, <coughs> eh, resaltar el conector donde empalman los cables que vienen del backlight, de los y como pueden notar, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Lo que he encerrado aquí en este círculo, que es la indicación de que para 32 pulgadas, si el TV, esa misma tarjeta viene, digamos que para adaptarlo a cualquiera de los dos casos, televisor de 32 pulgadas o de 42. ¿Sí? Alguna vez les mostré que hay algunas cosas. Que hay que tener en cuenta si la vamos a adaptar de un lado al otro o de un caso a otro, porque hay unos voltajes diferentes, empezando en este momento, como con este caso del backlight. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? El backlight para 32 pulgadas, o el inverte más bien para el televisor de 32 pulgadas, debe entregar 85 voltios pero si es para 42 pulgadas, debe entregar 175 voltios. Entonces, note la gran diferencia que pasa de un caso a otro. Entonces, donde yo, o de muchos, cambian el, la plaqueta porque la ven igual físicamente, no tienen en cuenta ese caso, dicen, no, como es de 32, yo se la voy a poner a la de, a la de 42, que eso debe servir. Yo la veo igualitica, pero como somos o cuando estamos desconociendo o pasando por alto estas importantes diferencias, entonces nos metemos en, en camisa de once varas, dirían muchos, o nos montamos en el elefante blanco. El televisor no nos funciona, nos presenta problemas adicionales que antes no tenía. Y la culpa es de quién? La culpa no es de la vaca. La culpa no es del, de, del, del dueño. La culpa no es el que nos facilitó la tarjeta. Algunas veces hasta se generan inconformidades y disgustos y malos entendidos y reclamos y peleas porque nosotros no comprendemos bien el asunto y a veces también el mismo vendedor tampoco lo sabe y entonces viene ahí el problemón. ¿Cómo es que dicen en, en Argentina? El quilombo. Por ahí aprendí eso, que los argentinos dicen llega el quilombo porque... Ni el uno entiende, ni el otro tampoco. Como también dice un refrán, y me gustan mucho los refranes que dicen en la costa norte colombiana: ni la burra rima, ni la soga alcanza. Y es por eso, compañeros. Entonces, obviamente, el comportamiento del backlight va a ser distinto. Al ser de 42 pulgadas, ¿qué es lo obvio, compañeros? ¿Cuál sería la, la razón? o el sentido común que debemos de tener si ese es el caso de que no nos sirva la tarjeta del de 32 para el de 42 o el de 42 para el de 32 aunque físicamente esté bien teniendo como punto de partida o como base este dato del voltaje ¿qué opinan ustedes compañeros? me voy para el chat escuchar sus, a leer sus comentarios. Seba dice, los cálculos no concuerdan porque la tarjeta está serigrafiada a un valor y el voltaje es más elevado. Sí, sí. Sí, pero ¿qué, qué está pasando adentro? Que, que pudiera haber de diferente físicamente dentro del dentro del TV o dentro del Backlight más propiamente a ver si a leer por aquí de rapidez mm -hmm, Carlos Herrera me confirma de que sí quilombo <laughs> Carlos me pregunta, Carlos Herrera, que si tengo otro programa los miércoles, los martes, lo estoy haciendo los martes, mientras esté aquí en la casa, estoy tratando de hacer los, los, mier, los martes y los viernes, que me queda más fácil. Fernando, muy acertadamente, Fernando Peñate, de España, trasnochador, un abrazo, Fernando, desde acá de la distancia, que lleva más de, claro, el tema, el. el el sentido común es donde yo digo, debe decirnos que si hay más voltaje, tiene que haber más LED. Y debe haber más LED porque, como es de 42 pulgadas, son 10 pulgadas más. Entonces, el, el backlight original de 32, pues está calculado precisamente para, que, para eso. Si no, de otra manera sería deficiente. ¿Ya? Ah, qué bien, Mervi, gracias por su dato, que ya somos 89. Eso está interesante el crecimiento, entonces ese es el punto, compañeros. Cierto, comprender esa parte esa es la primera. Vamos a ver ahora el por qué. Vamos a ver ahora el por qué no concuerda ese voltaje que nos está indicando el, el, el diagrama. ¿Por qué no concuerda? ¿Por qué no concuerda con el? que se me hizo el escritorio, con el que nos dice aquí este dato. Si nosotros medimos, ahí viene el detalle, si nosotros medimos la salida del inverter o lo que es lo mismo, la salida de la fuente con respecto a tierra, ese es el valor del voltaje que nos está indicando el fabricante o el, el, el que hizo el... El diagrama que ese es el voltaje que debe haber entre tierra o chasis del aparato y la salida del inverte, es decir, acá. Pero eso no significa, compañeros, que ahí es donde viene el posible error, de que ese mismo voltaje es el que haya realmente repartido para los LED porque no? Porque si volvemos y nos acercamos ahí a la terminal, Y hacemos un seguimiento. Llega el positivo con los... Hablemos de los 85 voltios. Ingresa al backlight una parte, una sección. Porque en este caso vamos a ver cuatro cables que de paso vamos a descifrar. Ya lo hemos dicho, pero vamos a darle énfasis a eso. Es posible que ese, ese backlight tenga cuatro cables. Puede que uno sea solamente dos. <coughs> o puede que sea de 4 <coughs> y les decía que el hecho de que sea de 4 no significa de que estén separados internamente aquí el diagrama nos está diciendo que la línea va recorre una, una cierta cantidad de tirillas o de regletas hablemos de 2 llega aquí la terminal simplemente da la vuelta y va para las otras 2 entonces donde les decía por ejemplo las 2 de acá es para que ilumine el display de la mitad hacia arriba. Y estas otras de acá, conectadas entre el 3 y el 1 del conector, iría el otro par de, de regletas, o otras tres regletas, o tirillas para iluminar la sección de la mitad hacia abajo. ¿Cierto? Ahora, en el caso de que yo tengo, el que yo... He, compré con el display quebrado para hacer los estudios. Solo tenía dos cables, uno blanco que sale y otro que regresa. Esto no lo están utilizando. Entonces, es simplemente todo el sistema es una serie. Yo supongo, supongo que muy posiblemente el de 42 tenga este tipo de arreglo, es lo que yo supongo, pero realmente no 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 lo puedo confirmar. Si alguien tiene ese dato, pues fuera muy bueno. Que nos lo compartiera, que es donde quiero que ustedes vayan integrándose a, a los aportes y yo me encargo de pensar cómo, cómo los integramos. Bien sea que ustedes me envíen un video grabado desde sus celulares haciendo el aporte o buscamos la manera de hacer el enlace para que, al igual que hacíamos con Zoom, hacer el cambio de cámara y que ustedes, o que el que vaya a aportar, lo podamos integrar a la, a la transmisión. Bien, vamos aquí a la parte interesante. El retorno, que es la línea que se llama después de que pasa por todos los LEDs, pues debe ir a tierra, pero aquí notemos que no lo hace directamente tierra, sino que lo hace a través de un arreglo con un transistor MOSFET y un juego de resistencias y el MOSET, lógicamente, tiene unas líneas de control para él manejarlo, porque si no, ¿qué sentido tuviera tener ahí un, un transistor y más del tipo MOSFET controlando ahí ese retorno? Entonces, si aquí hay una limitante, si aquí hay un control con este transistor, significa de que entre este punto, digamos, del, del conector 1 y la tierra real, que sería esta línea, hay una caída de voltaje, hay un control de corriente. Y al haber un control de corriente, hay por lo tanto una caída de voltaje. Y eso hace que en realidad entre estos dos extremos el voltaje sea inferior al que está entregando la fuente o el inverter. Entonces, ¿cuál sería el punto correcto para yo medir? y tener una referencia y con esa referencia hacer el cálculo de los LEDs. Vuelvo al chat para escuchar sus respuestas. ¿Cuál sería? Bueno, para no irme de acá, voy a, voy a estar atento al, al chat. A ver qué me responden ustedes. Para no irme de acá. Estoy viendo, son saludos. Seba, dice en el pin drain. Sí, puede ser, pero de pronto el pin drain del, o el transistor de pronto está por allá muy oculto, no sé. Busquemos algo, algo, un punto fácil donde yo pueda poner mis puntos sin, sin mucho complique ¿cuál sería ese, ese punto? ahí lo tengo en pantalla ¿no entendió David? les decía, mí que entre este punto, digamos, este es el conector, en este ejemplo este es el conector y tiene la numeración 1, 3, 5, 7 o sea que el, el 6 no se usa, el 2 tampoco se usa ¿sí? Entonces, por el pin 7 ingresa el más B de la fuente inverter, que estamos hablando que vamos a tomarlo como referencia de un televisor 30, de 32 pulgadas, que es 85 voltios. Si la fuente, si el inverter está bien y yo mido este punto 7 con respecto a tierra, me va a dar 85. Entonces, si yo tomo ese valor de 85 voltios y hago el cálculo, lo divido por 3, y hago el cálculo, me va a dar un cierto número o cierta cantidad de diodos LED, pero cuando yo destapo, desarmo el, el backlight, me doy cuenta que no concuerdan, que hay menos LED de lo que me dio el cálculo. El error está porque el valor del voltaje correcto que está repartido entre todos los LED es el que esté entre el pin 7 y el 1, porque si usted llega a medir Alguna vez o la próxima vez que se le presente la oportunidad entre el pin 1 y tierra va a ver que aparece un voltaje. Y ese voltaje es el que hay que restarle. Por cierto, se le puede restar al que esté presentando aquí. Esa sería una manera de averiguar cuál es el voltaje que debe haber aquí. Pero para qué me pongo a hacer cuentas y vueltas si yo simplemente aquí en el conector pongo las puntas de mi voltímetro. Una en el pin 1 y la otra en el pin 7. Como el pin 7 es el positivo, ahí pongo la punta roja. Como el pin 1 es la negativa, y pongo la punta negra y mido el voltaje. Ese sería el voltaje real que estarían recibiendo los LED. Con ese valor, con ese voltaje, es donde yo sí debo hacer un cálculo y me puede resultar mucho más aproximado para saber cuántos LED hay dentro. Aunque inicialmente a mí no me interesa tanto cuántos le dais, sino si se si están prendiendo o no. Porque yo lo que estoy procurando con esas mediciones es evitar desarmar de manera innecesaria. Si ¿Sí me hago comprender. Entonces, como dice Carlos Londoño, entre el, entre el positivo y el negativo. Es cierto. Muchas veces viene ser, ser grafiado el más y el menos. Para cuando es un backlight sencillo. Porque hay otros que están marcados L1, LED L2, L3, positivo, negativo, casi siempre negativo. Entonces tengan en cuenta eso que para allá vamos poco a poco. Lo importante es que con este sencillo lo podamos entender. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque aquí entre este punto 1 y tierra, no va a tierra, no es un corto, sino que hay un transistor que está actuando de manera controlada por el mismo... Circuito integrado del, del inverter para regularme la corriente que va a pasar por los diodos LED. En otras palabras, me está regulando el brillo del backlight. ¿Cierto? Entonces, aquí se produce una caída de voltaje o una resta. Si nosotros somos curiosos y medimos voltaje entre este punto, digamos el retorno negativo y tierra, nos va a dar un voltaje, hablemos de 5 voltios, 10 voltios. Ese mismo, ese mismo valor debe estar restándose aquí entre estos dos puntos. Si tomamos este valor <coughs> entre estas dos terminales y lo que está restando el, el control, nos debe dar el valor total que está entregando el inverter. Ese es el punto que quiero que que comprendan y que espero que estén comprendiendo y si no entonces me hacen las preguntas para hacer más aclaraciones, ¿ok? Bien, entonces, bien otra parte. Supongamos que yo tuviera un un backlight que no me enciende ¿Sí? Un backlight que no me enciende. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer o cuáles serían los pasos a seguir antes de pensar en desarmar el backlight? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían en ese caso? Tengo este mismo televisor cuyo voltaje me dice que son 85. Mi televisor es de 32. ¿Sí? Y... Mmm, veo dos líneas que van para el backlight, una blanca y otra negra. No prende el, el backlight, entonces yo sospecho de que es el daño. Entonces, ¿qué harían ustedes como, primer, como primeros pasos para empezar el diagnóstico de manera confiable, tranquilo, serenos, sin preocupaciones? Y ahora qué hago, y ahora qué, qué digo, qué pienso, a quién le pregunto. Muy bien, Carlos. Probar que la fuente para LED esté buena. Ese es el primer paso. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? ¿Dónde pongo las puntas? Como voy a probaré la fuente. ¿dónde, la, ¿Dónde pongo las puntas? Santiago dice, comprobar el estado de los LED con el probador de LED. Mm, yo recomiendo primero medir el voltaje, porque si usted se pone a medir primero los LED y resulta que el problema es de la fuente, entonces ahí perdió su tiempo. De manera innecesaria se puso a chequear lo que no debe haber chequeado. Si me, si me comprenden, es ir como en una secuencia lógica <coughs> para que de esta manera nos ahorremos tiempo. Si yo chequeo la fuente, como dice Carlos y como dicen otros compañeros, y me doy cuenta de que está dañada, pues, ¿para qué me voy a ir a, a, a centrarme en otra cosa? Bueno, claro, hay, hay más cosas que puedo hacer antes de continuar para asegurarme, porque supongamos, supongamos que tengo un corto, el backlight, pero pues la fuente se me va a proteger y es probable que yo encuentre el, el inverter protegido, entonces no encuentro voltaje, ¿cierto? O lo encuentro de pronto caído, pero lo más seguro es que lo va a encontrar. Si hay un corto, lo va a encontrar eh, con, una, con un síntoma que a propósito también les pregunto, ustedes están en un nivel en que ya pueden pensar y pueden decirme si al medir el voltaje, bueno, primero organicemos esto, démosle orden, medimos el voltaje entre... El pin 7 en este caso y el pin, aquí dice que el pin 8 que es tierra, ¿de acuerdo? Midiendo ahí yo estoy descartando el inverter. Estoy centrado únicamente en la fuente. Listo. Supongamos un caso, y es la pregunta para ustedes. Supongamos de que yo mido y se pueden dar tres casos. El voltaje correcto, ¿de acuerdo? Ese es un caso. El segundo caso es que lo encuentre en 0 voltios y un tercer caso es que lo encuentre fluctuante ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? son tres casos que se pueden dar con el televisor ahí conectadito yo no he desbaratado sino únicamente he retirado la tapa para medir entonces ¿qué? ¿qué debo hacer en ese caso? en cada uno de ellos pues si está normal ahí sí paso a chequear los led ¿Estamos de acuerdo? Si está en 0 voltios, ya tengo que pensar en que es posible que esté protegido. Y si está fluctuante, hay voltaje, pero está fluctuante. Está caído y está fluctuante. ¿Qué estaría pasando? Darwin dice que cuando la fuente no está cumpliendo su correcta función. Esa es una posibilidad, pero hay otra, que es como la más común. Carlos me está preguntando por un probador de LED, sí. Y lo vamos a ver muy al detalle en los próximos webinars. Rafael César Rivero dice... Eh, Ver la fuente que se protege. Santiago dice: si usted el voltaje está normal, paso a medir los LED. Muy bien. David varios dice falso contacto. Carlos Londoño dice: si está fluctuante, hay un corto. Sí, o hay un sobreconsumo. Muchas veces no es necesariamente que, que hay un corto total, sino que hay un sobreconsumo. Un LED que se ponga. Uno o dos LEDs que se pongan cortos. se acuerda que ya vimos. Ya vimos que. ¿Qué pasa? Cuando con un solo LED se pone en corto todo lo que se aumenta la corriente, entonces eso hace de que tenga un comportamiento distinto. Entonces, si sí, compañeros, si hay una fuente, si mi fuente ahí está fluctuante o está en 0 voltios, entonces puedo pensar en que la fuente posiblemente esté protegida en cualquiera de los casos. ¿Cómo la desprotejo? ¿O cómo desactivo esa protección? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para evitar ese, ese lío? Para descartarlo rápidamente. ¿Qué lo facilito ahí de hacer? ¿Quién me lo dice? Edwin me dice que puede ser el chip. No, 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 no. Sí, puede ser, pero, pero yo estoy, estoy incitándolos, invitándolos a que piensen de cosas, procedimientos, pasos para hacerlo fácil. Fácil la reparación o el diagnóstico más bien. Por ejemplo, lo que dice Guille, lo acertado, desconectar los LEDs. O como lo dice Marlon, quitar la carga. ¿Y la carga cómo se quita? Como dice Hernando, desconectar los LED. Como también lo dice Miguel Ángel. Es eso, compañeros. Rafael dice que seguir el diagrama y encontrar el punto de protección. Sí, pero resulta que esos son, son pasos, comprendan que son pasos, digamos, más complejos. Porque yo para, si no tengo el diagrama, varado. Me tengo que ir a buscar el diagrama. Yo en ese momento no lo necesito. A lo que quiero llegar. No necesitan el diagrama. Simplemente desconecten los LED y vuelvan a medir. ¿Me comprenden? Ustedes conectan los LEDs. Si el backlight está con problemas, porque tenga un corto, porque tenga uno o, o poco LED eh, con problemas, pues ya quito el problema, la, la fuente queda sin carga y me debe aparecer el voltaje. Si aún así el voltaje sigue fluctuante, pues ya el problema es otro. ¿Cierto? Bueno, ese sería un caso. Vamos a otro. Vamos a otro caso. Eh, resulta que no encuentro voltaje, desconecto los led y el voltaje sigue sin en desaparecer. Entonces, conclusión, tengo problemas con, la, con el inverter. Pero yo quiero asegurarme de que de pronto, por ejemplo, somos muy llevados a dar presupuesto. Ah, bueno, está dañado el inverter, entonces mmm, voy a pasar el presupuesto al cliente para, para si me autoriza para empezar a, a repararlo. Pasa por alto confirmar, asegurarse que los LED estén buenos. ¿Sí o no? ¿Les habrá pasado? Les ha pasado de que se, se apresuran y, y resulta que pasan un presupuesto y cuando comienzan a reparar les toca decirle al, al, al dueño, qué pena caballero, ¿cómo le parece mi señora que... Que me equivoqué y resulta que ese aparato tiene más problemas. Entonces ahora no le vale tanto, sino que le vale el doble, o quizás un poco más, y entonces ya ahí la persona dice, pero este ya me quiere robar, ya me vio, ya me vio la cara de, de descuidado. ¿Cierto? Entonces entramos a, a generar un conflicto, a ofender el, el cliente o a, que, o a generarle dudas. Entonces tenemos que asegurarnos. Muy bien antes de pasar presupuestos a, a propósito, para que nos evitemos problemas y malos entendidos con nuestros clientes. Entonces sí, ahora sí pasamos a chequear los LEDs, ¿cierto? Ahí tenemos que contar con herramientas confiables para, para cada uno de nosotros que me pueda garantizar en un alto porcentaje que esa comprobación que yo acabo de hacer es confiable. Y es ahí donde entra entonces la parte que tenemos que necesariamente considerar más adelante para no salirnos del tema, y es cómo vamos a implementar nuestro probador de LED, bien sea individual, o toda una tirilla, o todo un backlight. Porque hasta los que hemos visto ahora dejan algunas cosas que desear, así sean muy profesionales. Por ejemplo, el chino que viene completo con. Con voltímetro y amperímetro incorporado eh, he leído que cuando no se sabe no se manipula bien él tiene su, su cuento ahí para manipularlo para hacerlo trabajar podemos dañar dios led que estaban buenos al momento de hacer pruebas si no comprendemos qué es lo que estamos haciendo con él entonces ahí donde más adelante vamos a llegar a ese punto en el próximo posiblemente en el próximo webinar comenzamos centrarnos en esa parte. Pero por ahora es eso es lo que yo quería mostrarles, ¿sí? De que tengamos en cuenta esa parte de la conexión de los de los LED, para tener en cuenta el voltaje y otro punto que todavía no hemos tocado, que es cuál? Hemos hablado de voltaje, hemos hablado de cargas, de cortos y que el otro ¿Qué nos falta ahí, compañeros? ¿Qué nos está faltando? ¿Considerar de ahí? ¿Qué nos está faltando de ahí, compañeros? <coughs> Muy bien, Fernando. Que tenga un mínimo de 250 a 300 miliamperios. Bueno, yo diría en forma general... Amigo Fernando y demás compañeros, la corriente, como lo dice Miguel Ángel, la corriente, porque acordemos, acordémonos que puede diferir mucho de un televisor a otro, por marca y por tamaño. Ya hemos comentado de que, por ejemplo, los, los televisores de gran tamaño, los LED consumen mucho más, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo en cuenta eso, compañeros, de que los. Nuevos televisores, los de última generación, están, como se dijera? Están con una nueva tecnología de Dios lee que vienen a 6 voltios o así sean a 3 voltios, pero que ya son de alto consumo. <coughs> pues yo pudiera engañarme. Yo pudiera engañarme. Supongamos, <coughs> yo tengo mi, mi fuente. Probadora de Dios LED, de Backlight LED, equipado como, la, como lo vamos a dejar al final de toda esta serie de, de webinar, con un amperímetro y con un voltímetro que me indique exactamente el consumo de, real del Backlight <coughs> o de un LED, no como esos que tenemos aquí que nos, que nos limitan la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo aplico el voltaje al Backlight. Y me indica que está consumiendo 400 miliamperios. Si yo vengo con la mentalidad de que los LED máximo consumen 300 miliamperios, al tener 100 miliamperios de más, ¿qué voy a, qué voy a creer que está pasando? ¿A qué conclusión errada voy a llegar, compañeros? Cuéntenme antes de ir a los argumentos que me están haciendo que son muy interesantes, porque eso es lo que da para que entre todos socialicemos ideas y vayamos filtrando conceptos equivocados y lleguemos a conceptos acertados, los tengamos como referencia y los apliquemos de ahora en adelante. Fran Vélez García dice que hay un corto, muy bien. David Varios que hay un alto consumo, que pueden haber diodos alterados o una tirilla dañada, muy bien. <coughs> ¿Y es eso acertado? Si yo mido un backlight y me está consumiendo, me enciende todo normal con mi probador, pero me está consumiendo 400 miliamperios. ¿Es eso lo que está ocurriendo? Hay LED en cortos, hay problemas en el en el backlight, o que pudiera, pudiera ser realmente lo, lo acertado. Sí, todo eso, compañeros que están diciendo lo último, que hay mayor consumo, que los están desgastados, que están agotados, todo eso, que se volvieron resistivos, etcétera, etcétera. Todo eso eleva el volta la corriente, perdón. Todo eso eleva la corriente. Pero, escuchen esto, compañeros. Pero, si resulta que mi backlight es un backlight en un televisor de última generación, es de 50, 60 pulgadas, es obvio que ese backlight va a consumir más corriente. ¿Por qué? Porque al ser tan de gran tamaño, van a tener que utilizar o están utilizando... LED de mayor consumo. Ya no hablamos de un vatio, sino de, de más vatiaje. ¿Cierto? Por eso es que entonces ese dato pudiera ser errado para nosotros. Porque al estar utilizando LED de más consumo, yo asumiría que el backlight tiene problemas. Y resulta que no tiene problemas. Es normal porque son LED de alto consumo. Ese es el, el punto correcto. Entonces tengo que tener en cuenta todos esos detalles. Lo digo no para complicarle la vida, sino para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que se aseguren de cuánto es el voltaje y la corriente correcta en cada uno de esos casos, en cada uno de esos televisores. Entonces, antes de concluir, busquemos la información apropiada y cuando tengamos Aparatos en, nuestra, en nuestro banco de trabajo ¿sí? que estén trabajando bien, tomemos la costumbre de ir registrando esa información para futuros momentos. Es decir, a mí me llega un televisor cuyo problema no es el backlight, pero yo lo aprovecho para tomarle datos, para hacerle una historia clínica que me sirva de referencia a futuro. Ah, este es un backlight Samsung de un televisor de tantas pulgadas. La tarjeta me está indicando de que de que el voltaje es tanto, que el consumo, que la corriente que entrega la fuente es tanto, me sirve de referencia y luego voy a las terminales del del backlight y le tomo el voltaje. Ah, este es el voltaje correcto cuando está el, el televisor funcionando bien y también si es posible, que es muy importante tomarle el valor a la corriente del backlight, si es sencillo a la, a la serie, si son varias series a la, todas las series, si ¿Sí? cuando son varios varios como la, la imagen que tengo eh, en, en, en la intro venga volvemos aquí este, este este diagrama que tengo ahí recortado donde se ven varias series de Dios LED en esos, cada tirilla tiene su, su, su consumo independiente, pero todos en totalidad, obviamente, se suman. Eso me sirve de referencia. ¿Cuánto es el voltaje de cada tirilla en promedio? Si yo lo registro todos, digamos que son 5, cojo a los 5, les tomo el registro, posiblemente no sean exactamente iguales, pero yo tengo 5 puntos de referencia y puedo hacerle un promedio. Y con ese promedio ya me... Ya, tengo una referencia muy importante para el futuro para decir esos televisores que son de tantas de tantas tirillas o de tantas regletas cada regleta recibe tanto voltaje y consume en promedio tanta corriente y con eso usted le, le establece un porcentaje con el cual va a poder decir a futuro más adelante con, con simplemente tomar esas mediciones tomar determinación si tiene o no problema el backlog. a ese a esa, a ese punto quería llegar con ustedes en el día de hoy faltan 10 minutos y me voy entonces a concentrar en lo que son las preguntas que me han venido haciendo a través del del de la transmisión algunas preguntas un, un poco salida del, del tema, ¿cierto? Pero con esto creo que hayan tenido claro esa parte de la corriente en cada uno de los casos, o al menos para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Y hagan el análisis. No se apresuren a que porque veo cuatro cables es, es, un, es un arreglo de, de dos series o cualquier otra cosa que les ocurra, sino que sepan más o menos cómo es que se tienen que ir enfocando para que haya un mejor entendimiento. Bien, entonces vamos, vamos a las preguntas del de chat. Voy a pasar aquí al principal. Y para, para darle un poquito de orden. Me voy a devolver si por aquí veo uno. Estuve mirando mientras mientras voy encontrando las preguntas. Estuve mirando compañeros eh, midiéndoles el, la corriente que entrega el el probador a LED que les había recomendado hace unos años. Y solo entrega 17 miliamperios. Entonces. Para uno chequear ahí de primera instancia, si prenden o no los LED, digamos que sirve, pero no me sirve para un diagnóstico más acertado. Es donde tenemos que hacerle unos, unas mejoras o hacer uno nuevo que sí me proporcione las corrientes que requiere cada LED o cada backlight para um, un diagnóstico más, más acertado y más confiable. Mm, a ver, preguntas. Por aquí dos son agradecimientos de parte de Ernede Agredo. Dice que no se los pierde. A ver, ¿qué más? Don Elías desde Barranquilla de Proc. Bienvenido, Don Elías. A ver, ¿qué más? Darwin conoce aviones, entonces por eso me... Toma el, me retoma el tema de los aviones. <laughs> yo estoy lejos de los aviones de ahora, compañeros. Aunque mi casa está, yo vivo relativamente cerca del aeropuerto. 15 minutos en carro. Y eso que tocar una vuelta por, para darle la vuelta a la cabecera, pero de la pista. A ver, ¿qué más? Por aquí estoy buscando, son preguntas técnicas. Bueno, a ver. El amigo modesto Rafael Cárcamo desde Nicaragua dice: generalmente los LG y los Sansos son de 2.6 voltios. Sí, pero los más nuevos, los, los de gran tamaño, están viniendo con diodes de 6. Yo, yo cambié uno, reparé uno en estos días a una familiar. A no, un familiar reparé uno que inicialmente se le cayeron los, los difusores y aparecieron con los puntos y yo con el miedo de manipular semejante display <laughs> le, le dije que lo dejara así por un tiempo y ya se le fueron cayendo más se, y, por, y finalmente se le se le dañaron los leds entonces ya llegó el punto en que el el backlight se protegió y ya no volvió a prender o se quedó dando fue de destellos bueno parece que no es por acá más adelante Si sí, me devolví mucho, a encuentro alguna de las preguntas. Es complicado, compañeros, a veces encontrar así de afán las preguntas de ustedes. Me disculpan a los que se, se me pasen por alto. A ver, por aquí veo que David Barrios preguntó, ¿y qué pasa por cuando, por ejemplo, nos da 130 y debería de trabajar con 106? Ya lo sabe, compañeros, ¿cierto? Que es porque tomaste la, la medida del voltaje con respecto a tierra, pero no tuviste en cuenta lo que resta el sistema regulador de voltaje. Entonces, por eso es que te da esa falla. Espero que eso, eso le haya quedado claro. Alexis Guerrero pregunta: ¿pero si este TV tiene regulación de intensidad, de la medida sería engañosa? Sí, eso es correcto. Bueno, llega. ¿Llegamos a 100 espectadores? ¡Oh! Bueno, vamos más adelante. Robinson cuadrado, profe, un LG que tengo dos cables, el positivo y tierra, hay 109, entre el positivo y el negativo, me da 15 voltios, que no me enciende. Buena pregunta. Buena pregunta, amigo Robinson, para que la resolvamos aquí entre todos. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, de la pregunta del de amigo Robinson? ¿Qué concluyen ustedes? ¿Qué suponen que está pasando ahí con ese backlight? Digamos que la fuente está bien, ¿sí? Porque dice que está entregando 109 voltios. Habría que confirmar si es lo correcto. Por ahí vi, le vi una, un comentario a Carlos, Carlos de San Carlos, Antioquia, compañero Carlos, que hablaba de poner a prueba la fuente inverter con una carga. Externa, esa es otra parte que también vamos a incluir, compañeros. Un, un dispositivo que les voy a enseñar a hacer para simular la carga de los LED, pero que sea adaptable a cualquier tipo de backlight, porque es que, como son tan distintos, entonces necesito en que sea ajustable. Que si es de 32, que si es de 42, que si es de 60, en fin, si tiene LED. De mediano, perdón, de bajo, mediano y alto consumo, que todo eso lo pueda yo ajustar en mi carga para poder someter de modo real y efectiva al, al inverter al momento de la prueba. Entonces, ese es un punto también muy importante que me va a evitar desarmar el, el backlight de manera innecesaria. Entonces, ¿qué suponen ustedes, compañeros? A ver si alguien ha escrito parece que si me voy demasiado abajo entonces, me... ah bueno, voy a ir al... voy a ir a la pantalla a ver ¿qué han... qué han aportado los compañeros yo creo que el corto del backlight debe estar trabajando mal a ver y, eh, Héctor, ¿cómo puedo probar el AmpliSys FL TV LCD? Ingeniero, qué pena, eso ya es otro tema, ¿cierto? Hay un equipo, hay un equipo que lo venden los chinos, no es tan caro. Y hay un video, mejor dicho, en nuestro, en nuestro canal, lo hay. Si usted me permite, más tarde o mañana, en este punto y hora de la grabación, estaría colocando en la parte superior, ahí les coloco el link del, del video para que lo vean. Porque es con ellos más complicado porque ahí son 2000 voltios, entre 1000 y 2000 voltios los que hay que generar para poder probar los LED. Oh, eh, Las lámparas, aunque hay otros, hay otras metodologías. Mm, Hilton González dice falla una regla, Falla en una regleta. La fuente está bien. Sí, señor. Ra, ro, Fernando Piñate, Robinson, que tiene. Que tiene LED fundidos. Sí, señor. Eh, lo que está ocurriendo es que. Mm, Posiblemente tenga LED... A ver... Pueden ocurrir dos casos en los backlight. Uno es que el LED, Todo el backlight o toda la regleta no prenda. Por ejemplo, eso es lo más típico. Cuando yo saco una regleta... Pues esa la tengo sin... Sin LED ya no tiene sino uno. Entonces, cuando yo saco la regleta, por ejemplo... Y la someto al... A la fuente que tengo yo para probar... Se pueden dar dos casos. Uno que no me prenda ningún LED. Y dos, que me prenda unos cuantos, no todos. Si a uno aparezcan apagados y los demás sí. Esos son los dos casos. En, en el caso de que no encienda ninguno, lo que me está diciendo es que esa serie está abierta en algún punto. Algún LED de esos se abrió del todo. Sino que hay unos LED que no se, ponen, eh, no se abren cuando se dañan, sino que se ponen ese en corto. Alguien decía que es que dentro de cada LED, en paralelo con el LED, lleva un diodo damper y que el diodo damper es el que se pone en corto. Pasa como con los transistores cuando llevan los transistores T de los televisores TRC o en algunos MOSFET. que se ponen en corto. En realidad el transistor como tal, adentro del chip, no se daña, se daña es el diodo protector. Pero entre sus terminales se ponen corto, entonces ¿qué toca hacer? Cambiarlo del todo. Lo mismo pasa con los diodos LED. Si ellos llevan un, digamos, un tipo de diodo center o diodo damper, cuando se ponen corto ese protector, entonces el backlight no se apaga porque la corriente sigue pasando. Pero ya vimos en la simulación que hicimos eh, días pasados que cuando un LED de eso se pone en corto, el backlight no se apaga, el televisor sigue aparentemente funcionando. Pero ya sabemos que los demás LED comienzan a sufrir. ¿Sufren por qué? Porque la corriente se aumenta. Y como están en serie, y, las, y en serie los circuitos, dice la ley de Ohm, que la corriente es la misma para todos, entonces todos van a llevar, diríamos aquí en Colombia, del bulto o del arrume. Porque la corriente se les aumenta a todos. Entonces todos van a sufrir un sobre una sobrealimentación, entonces es donde comienza a generarse un efecto dominó y es que cada vez son más los diodos LED los que se dañan y llega el punto en que la corriente es tan alta que entonces la, la, el backlight entra en protección y es donde él se apaga del todo, se protege incluso hasta el televisor. Y eso es lo que tenemos que, que comprender. Entonces amigo Robinson, usted tiene problemas en el backlight, muy posiblemente tenga diodos LED en corto. ¿Cómo, ¿Cómo descarta? Desconecte. Desconecte la, el cable que va para la tirilla y va a ver que el voltaje se, se restablece. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, voy a volver a ver qué más preguntas había más abajo. O después de, que, de la que hizo el amigo Robinson. A ver si encuentro más a quien aportarle. Uh -huh. Siempre me perdió. Así, ah, bueno, vamos para acá. Bueno, son respuestas a las preguntas que venía haciendo durante la exposición. Entonces, no, no son así preguntas. Por aquí, Darwin. ¿Cómo se puede probar la fuente con un sencillo y práctico probador? La bobina con el LED en paralelo. A ver, yo la leo despacio. ¿Cómo se puede probar la fuente con un sencillo y práctico probador? La bobina con el LED en paralelo. No, no entiendo bien ahí. La, la manera correcta de probar un, una fuente o un backlight, compañeros es como les decía con una fuente con una fuente perdón con una carga que sea ajustable cierto estoy mirando las las hay veica las hace pero vale la más barata que encontré valía casi 500 dólares vienen programables usted le dice yo necesito una licencia de tanto y él ahí mismo se la se la simula pero eh, hay manera de hacerlo con, con un operacional, les adelanto, con un circuito operacional, un par de, de potenciómetros para ajuste fino y, y, y regular de cuánto voy a, digamos, para programar la, la carga, y con un diodo, un transistor MOSFET, y obviamente eso necesita una fuentecita para energizar el circuito, es más o menos la idea. Y una resistencia de. De alto bateaje, pero una sola. Porque esas claro, resistencias son escasas y son muy caras. Entonces, sale más económico hacer el circuito y no es tan complejo hacerlo. Bien, a Carlos ya le ha dado la respuesta. Darwin. Darwin vuelve y pregunta, fluctuante cuando la fuente no está cumpliendo su correcta función. Sí, claro. Eso también lo comentamos. Las fuentes, cuando son fluctuantes, es porque se están protegiendo bien sea por sobrecorriente o por sobrevoltaje. Casi siempre cuando es fluctuante es por sobrecorriente. Eh, bueno, hay, una, hay un detalle, compañeros. Cuando nosotros, incluso sirve de ti, sirve de ti este detalle. Cuando ustedes encuentren una fuente fluctuante, mi recomendación es que... Si tienen forma, usen un voltímetro análogo, el de aguja, porque ese, como la respuesta de él es más lenta, ¿sí? Como es más lenta, entonces me registra un poco más el movimiento con cierto retraso, el movimiento de la aguja, pero me refleja el comportamiento de la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden dar dos casos con una fuente fluctuante. Ahí yo me dejo ver, o yo me miro porque es que no me estoy viendo y como que como que estoy hablando solo. <laughs> Mire, compañeros, con una fuente fluctuante se pueden dar dos casos que, especialmente con un voltímetro análogo, que como les decía, tiene un retraso, no es tan rápida la respuesta, me puede ayudar más que el digital. El digital responde más rápido y puede que no me permita ver hasta dónde realmente está subiendo el voltaje. Porque. Es importante eso porque me, me detengo ahí y digo que es un buen tip. Imaginemos que tenemos una fuente fluctuante, digamos de de 100 voltios, que normalmente es de 100 voltios. Entonces yo coloco ahí el voltímetro análogo y si la fluctuación se alcanza a ver que llega hasta 60, 50 voltios, hay un pico ahí, se. Se va hasta, hasta ese valor. Lo ideal sería un osciloscopio que responde más rápido, ¿cierto? Pero como la mayoría no tenemos, entonces podemos hacer eso. Si yo veo que ese nivel de voltaje sube hasta por allá, ya me puede dar una idea de qué problema es porque se está desbocando la fuente. Es más, es posible, es posible, en algunos casos me indique claramente de que si la fuente es para 100 voltios, se está pasando de los 100 voltios. Entonces, ¿qué me está indicando? Que, que como es para 100 voltios y está llegando hasta 110 o 120, en ese momento entra a actuar el OVP y es donde me la apaga. Vuelve hacia el ciclo y es donde la encuentro fluctuante, pero con unos niveles de voltaje mayor. Cuando el, la fluctuación es de poquitos voltajes, ¿cierto? cuando es de poquitos voltajes, lo más seguro. Es que hay un corto. Porque el corto es tan severo que el voltaje no alcanza a subir allá. La corriente sí sube mucho, y entonces el OVP es el que se encarga de esa parte. Es como si él dijera, déjame a mí que yo soy, yo ya lo detecté. Ese problema es mío. Yo me voy a encargar de controlar la fuente para, que, para protegerla. Cuando el problema no es por corriente, el OVP lo ignora y dice, eso no me toca a mí, hágale usted que es el del. El, de, el, el del OVP, el de sobrevoltaje, entonces encarguese usted, si me hago comprender. Así es como ellos funcionan, cada uno en su función, cada zapatero, como es el dicho zapatero a tus zapatos. Muy bien amigos, entonces a ver, eh, los demás que me queden faltando, ya son las 9 y 4 minutos, los demás que me hayan quedado faltando con las preguntas, recuerden que me las pueden dejar en los comentarios en la grabación. Ahorita termina la, la, la transmisión y a los pocos minutos YouTube publica la, la grabación para que los que no hayan podido entrar a tiempo lleguen después puedan ver en diferido esta transmisión y se aprovechen de lo que hemos compartido. Recuerden que una manera de apoyarme es con sus comentarios, con sus vistos buenos, sus manitos arriba, compartiendo esta información con gente que ustedes sepan que que les puede servir también la información para que nuestro canal crezca. Al crecer hay más un mejor rating del canal con lo cual llegan más anunciantes al canal, o sea esos anuncios que usted ve, esas publicidades son anunciantes que le están pagando a YouTube que YouTube lo pone en mi canal o en nuestro canal y de ahí entonces lo que YouTube cobra lo divide nosotros o con todos los anunciantes eso en realidad son centavos de dólar pero que con el tiempo van sumando y se vuelven un, un aporte interesante de parte de ustedes de manera indirecta con lo cual pues más en estas situaciones de ahora no deja de ser un buen incentivo cierto de la manera como como ustedes me aportan especialmente aquellos que aunque quieran hacerlo no lo pueden hacer por las distintas circunstancias Bien, entonces, las preguntas que no me dejen a través del, del. o que no me las puedan hacer o no me las quieran hacer a través de los comentarios del, de la grabación, hay una página web. De pronto, si sí, hay algunas dificultades, para algunos parece que, que hay, todavía hay dificultades, los que tengan dificultades, pues me comentan a través del WhatsApp. Pero he establecido una página web que les contaba la otra vez que se me hizo para que vayan allá y con el celular puedan hacer la gestión de dejarme los detalles de cómo es esta, cómo poderles ayudar. ¿Sí? Porque les decía, la vez pasada les decía que era que se me estaba, se me había saturado el, el WhatsApp. Y en, estas, en este mes, todo este mes de julio, de junio y julio, que he estado recibiendo capacitación continua por parte de, de la Aero civil pues todos los días recibo capacitación y es, es, es una capacitación que es, es pesadita porque lleva mucha matemática y nos dejan muchos trabajos para hacer después de, la, de cada sección. Entonces mi tiempo está muy limitado. Y mi WhatsApp está saturado, no estoy dando abasto para responder. En el tiempo que me está quedando libre, que es un poquito antes de las clases y otro poquito después, luego que descanso un poco de la de, la, de cada sección. Entonces, por favor, hagan uso de esa, de esta página www.coyar.net y ahí busquen una una sección que dice consultas. Ahí se les abre una especie de formulario, dejan su nombre, su correo y dejan la consulta se le está facilitando que, que especifiquen de antemano qué tipo de aparato es, marca, modelo, que nos cuenten qué síntoma tiene, porque recuerden que yo no soy sino técnico, no soy adivino. Entonces, cuanto más información ustedes me pasen de los síntomas del, ap del aparato, de lo que le hayan hecho, cuanto más historial me den, no necesariamente tiene que ser muy extenso, pero sí que no pasen por alto. Detalles tan relevantes, tan importantes como por ejemplo, es un televisor TRC o es un equipo de audio o, o es un televisor LCD, luego es de la marca tal o es de y tiene este chasis, eh, la falla es tal, no prende, no tiene video, prende y se apaga, así brevemente que describir la falla, el síntoma y luego que le ha hecho, profe, ya le ya eche les quiere tiene bien el más de o tiene la, la fuente fluctuante cosas así que en breves palabras me oriente a mí me ubique y poder entonces de esta manera más rápidamente encontrar encontrar la la respuesta o una información que les pueda que les pueda servir se cayó el internet Yo miro. Ah, sí, se sí, cayó parece. Bueno, entonces no hay más que decir, sino simplemente muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar el martes, si Dios quiere, si Dios nos lo permite.